cuánto, fíjate, cuento cuánto, cuánta gente he tenido. Bueno, nos estamos organizando porque hay que pedir permiso a los párrocos. Vamos a estar ahorita cerca de San Miguel Arcángel, interaccionando para que podamos tener una imagen de lo que estamos realizando para lo que es el comercial de la festividad a este municipio de Aclau, del Estado de México. Amigos míos, me encuentro en el municipio de Aclau, Estado de México. Un servidor Teacher TV Internacional, el día de hoy, arribado en esta zona oriente, cerquita de los volcanes. Padre Huitrón, un placer y un gusto tenerlo dentro de las cámaras, desde México para todo el mundo. Me da mucho gusto que a través de esta pantalla la voz pueda llegar a tantas personas que van a mirar este video. Y muchas gracias por su presencia, muchas gracias por estar aquí, Teacher TV Internacional. Gracias. A sus órdenes. Padre, vamos a tener un referente testimonial donde los feligreses harán un principio coloquial dentro de sus organizaciones, tradicional o culturalmente hablando, para nuestra deidad San Miguel Arcángel, este 29 de septiembre. Sin duda, San Miguel Arcángel, a quien se venera en esta parroquia, San Miguel Arcángel protege, cuida y bendice a todos aquellos que felizmente, alegremente siguen este canal. Padre, un referente para que el municipio de Aclaucla, así como sus delegaciones, tenga este testimonio de fe y que siga avante para reivindicar los valores, los principios, tanto de la familia como de la sociedad. Sin duda, la fe es muy importante hoy en día. Dice San Agustín que el trabajo del cristiano es emprender la fe. El trabajo del cristiano es conocer la fe y después su salario. El que trabaja tiene un salario. Entonces, su salario es la comprensión de la fe. Pues bien, deseo a todas aquellas personas de fe que conozcan la fe, y su salario será cada día entender mucho mejor la fe, y ojalá y a través de este video pueda crecer en su fe y pronto nos visiten a este lugar, que es un lugar emblemático lleno de mucha fe, a San Miguel Arcángel, como lo dices. Padre Huitrón, hay muchos mexicanos que radican en la Unión Americana, y creo que yo el día este presencial, sí, estando tan cerquita de esta que es la casa de oración, pues dale por favor una bendición a todos ellos y a nosotros que el día de hoy estamos aquí también. Mucho gusto, querido Teacher TV Internacional, que Dios les bendiga. Y mira, tus palabras son de verdad propias, Teacher. ¿Por qué? Porque el día de hoy hice una misa a las 11 de la mañana de una mamita que murió, y estaban transmitiendo por videollamada a sus hijos que están en Estados Unidos y que no pudieron venir. Entonces fue muy difícil para la familia saber que los hijos no están. Pues bien, te felicito por ese pensamiento que te lleva hasta la Unión Americana. Y en este momento levanto mis manos. Cuando el sacerdote levanta las manos para bendecir, es Cristo quien levanta las manos para bendecir. Y yo los bendigo especialmente a todos aquellos que están en Estados Unidos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que San Miguel Arcángel te proteja con su espada. San Miguel Arcángel te proteja y te cubra con su manto. Padre bueno y misericordioso, derrama tu bendición sobre este hijo. Cuídalo, bendícelo, a toda su familia y a todos sus seguidores, a todos sus televidentes. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Encantado, hijo. Dios te bendiga. Las emociones fluyen, pero más siendo correcto, diría yo, con una sola palabra. Hemos tenido el testimonio de Dios a través de esta pantalla. Soy Teacher TV Internacional, Padre Huitrón.
Encantado. Dios te bendiga también. Teacher, Dios te bendiga. Es su casa, siempre. Gracias. Siempre, siempre. Gracias. Y esperen los videos, porque tenemos más de la cultura y de la transmisión. Martín López Espinosa, detrás de cámaras, y un servidor, Teacher TV Internacional, desde México, para todo el mundo. ¡Gracias! Me da muchísimo gusto y qué bueno, me gustan las palabras que dices, teacher, cultura y tradición. Tradición. La palabra cultura, un pueblo que no crece en cultura puede venir abajo y nos pueden comer otras tradiciones y a veces estilos. Hasta anticulturales estilos. La palabra cultura es... me gusta la palabra a veces más de una persona culta que de un sabio. El que es culto es el que se cultiva. ¿Das cuenta? Y espero en Dios que ustedes se sigan cultivando cada día. Más que sabios, una persona culta, con mucha cultura. Trataremos de estar en la festividad de San Miguel Atlautla. Espero que cuando estemos en el acercamiento de cada una de las actividades que ejercen, sí, pues las mayordomías, grupos, las iglesias, parroquiales, los barrios, podamos atraer ese testimonio para que no solamente lo vean como una imagen, sino lo vean también como la parte más básica del ser humano. Hacer que nuestros valores, sí, sean profundizados para las futuras generaciones que tanta falta le hacen. Sin duda, sin duda. Qué bueno, pues tengan bonita tarde. Ya nos despedimos varias veces, que nos caímos bien y que no nos queremos ir. Padre, encantado, con gusto, permiso. Gusto. Y aquí con mi amigo, ahí se los encargo. Thank you, bueno, adiós, gracias. Simplemente a todos los compañeros, luego llegaron un pequeño presente, pero sabes que en el corazón. Ay, qué lindo. Qué hermoso. Es de estaño. Mira nada más, me están regalando una imagen de San Miguel Arcángel. En la parte de atrás ya viene la programación de todo lo que va a existir y va a haber en esta festividad. Pues, Moro, gracias. No, recuerda de corazón, muchas gracias por tu trabajo. No, gracias. Patrón, te lo vuelvo a repetir, sabrá cómo recompensar todo. Muchas gracias. Gracias, Dios te bendiga. Detrás de cámaras, el maestro Martín López Espinosa, un amigo fiel de un servidor, Teacher TV Internacional, desde México para todo el mundo, con la imagen y el testimonio auditivo del reloj del centro de Atlautla, para que vengas a visitar este municipio que tiene mucho más que hablar que esta imagen. Hasta luego.